17.000 nuevas conexiones entre Neuquén y Plotier y además la ampliación del gasoducto cordillerano fueron los temas que trataron la empresa Camusi y el gobierno neuquino. Monitoreando el plan de inversiones que Camusi se había comprometido, Camusi ha dado comienzo a dos obras muy importantes en la ciudad de Neuquén y en la ciudad de Plotier. Es una inversión de 246 millones de pesos y que va a permitir que nuevas casi 17.000 familias se incorporen a la red de gas natural. Estas dos obras van a estar finalizadas en el mes de junio, julio del presente año, dando la posibilidad entonces, reitero, a que 17.000 familias puedan en la confluencia de Neuquén y Plotier conectarse a la red de gas natural solicitando la aptitud ya, y es lo que Camusi se ha comprometido, tiene un plan de obra, está avanzando a muy buen ritmo, respetando el empleo y el compre local, propiciando y fortaleciendo en estos nuevos puestos de trabajo que se están generando, tomar los recursos humanos que ya están en la provincia y que están en la búsqueda de un trabajo. Y por otro lado también Camusi, en forma conjunta con el Gobierno Nacional, ha llevado adelante la licitación y la adjudicación para la construcción del cordón cordillerano patagónico. Es una inversión muy importante de aproximadamente 800 millones de pesos. La obra ya está adjudicada. También se han comprado el equipamiento necesario para llevar adelante la obra y los caños. En los próximos meses va a dar comienzo definitivamente la construcción de esta obra largamente anhelada, soñada y necesitada para todo el sur de la provincia de Neuquén, para Villa La Angostura, para San Martín de los Andes, para Junín de los Andes, que va a permitir que aproximadamente 4.800 nuevos usuarios se puedan conectar a la red de gas natural, dando respuesta a 4.800 nuevas familias.